iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Tengan todos muy buenas noches, iglesia, sean bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que puede estar acá ya con nosotros. Yo quiero invitarle que pueda invitar a su familia, a sus amigos, a que se puedan conectar en este momento. Se lo vamos a dedicar completamente a nuestro Dios este tiempo de alabanza y adoración. Y así también preparamos nuestros corazones para la prédica que viene para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué le parece si oramos en este momento? Padre bendito, te damos gloria, Dios, te damos honra en este día. Gracias porque nos has dado la vida, Dios. Padre, todo lo que tenemos, Dios, es por ti, es por tu misericordia, Padre. Y en este momento queremos estar aquí reunidos, Dios, delante de ti, en cada uno de nuestros hogares, Dios, dispuestos a exaltarte, a bendecir tu nombre, Dios, y también estamos dispuestos a recibir tu palabra, Padre. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a exaltar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. ¡Vamos! Yes.
verdad, como tu palabra lo dice. Te bendecimos, Dios, en esta noche, Padre. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder cantarte, de poder bendecirte. Ahí donde está, yo quiero invitarle que pueda disponer su corazón en este momento, adorar a nuestro Dios. Y digámosle, Señor, no hay mejor lugar, Dios, que estar en tu presencia, Padre. Señor, no hay mejor lugar, Dios, que estar en ti, que pertenecerte a ti, Padre, porque tú has sido fiel y siempre lo serás, Señor. Vamos a decírselo es en esta noche. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, una y otra vez. Creer que conmigo sigue siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Vamos a decir, y estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad. Me das calma y nada de tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor y en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigue siendo fiel, y es por tu palabra que no me confiaré. Tu
eres fiel, Dios. Vamos a decirlo ahí donde está. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos, iglesia, tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos, iglesia, tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito. Espíritu Santo, te adoramos, Dios. Padre, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, Dios, nada nos puede separar de tu amor, Dios. Nada nos puede separar de tu fidelidad, Señor. Tú eres fiel, adoramos a un Dios fiel en esta noche. Te bendecimos, Señor, bendecimos esta palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros, Dios, en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, un miércoles más al Estudio Bíblico de Media Semana. Es un honor y un privilegio que estén con nosotros en esta su casa todos los días miércoles. Hemos estado trabajando con mucho cariño en varios proyectos. En nuestra segunda etapa de apertura tenemos nuestros eventos mensuales de oración de mujeres, de jóvenes, de hombres, matrimonios, etc. Y este sábado es el evento mensual de mujeres. Será en Casa Glow, tiene que registrarse. 7777-4456 es el número de WhatsApp de Iglesia Kemuel. Lo repito, 7777-4456, para que usted, hermana, pueda acompañarnos este sábado a las 4:30 de la tarde en Casa Glow, Ciudad Merliot, en nuestro evento mensual de mujeres. Va a ser un honor recibirle. Y el domingo, recordarle pues que puede reservar también en el mismo 7777-4456 para estar en nuestros servicios dominicales en el Hotel Barceló a las 8:30, 11 y 12 y 15. Puede hacerlo mientras ve esta enseñanza. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
de Dios. Dice el capítulo número 3 de Nehemías. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pienso que muchas veces estamos pendientes de que otros hagan nuestra tarea. Es bien bonito que otros nos faciliten. Platicábamos con un grupo de amigos y decíamos qué bonito sería que alguien nos dijera todas las semanas a la puerta de abrir la casa, aquí le hicimos el súper. Y ahí están las 7 bolsas de lejía, de Maxi Sol, de Maxi Espuma, de cornflakes, de leche, de queso petacones, de, le puedo decir, infinidad de productos que consumimos en nuestra casa, ¿no? Y que todas las semanas aparezca, como quien dice, ahí está, ahí el pan dulce que ahí va, de la pizzería Polanco, y de la panadería Polanco, perdón, y pizza, y lo que usted quiera. Pero que todo apareciera ahí y sería como bien fácil. Qué bonito sería decir, decíamos eso, sin embargo, nos toca ir al súper, andar viendo los precios, nos toca estar viendo las ofertas, que cuando las niñas quieren comer algo, hay que ver qué tiene, qué no tienen, cuáles son los paquetes familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde vengo al punto. Creo que en el mundo espiritual, y por supuesto en el mundo material, todos tenemos responsabilidades. Y la delegación de responsabilidad tampoco significa que el que delega no va a hacer nada. Porque hay gente supercampeona, delega de la A a la Z y él quiso, delegó, no. Al contrario, en el caso de Nehemías, usted se acuerda de la semana pasada, si no busque el estudio, Nehemías se sintió cargado, recibió de parte de Dios una carga alrededor de la situación que estaba en Jerusalén y él tenía la decisión de seguir lejos viviendo, sirviéndole el vino al rey, indiferente al dolor y a la necesidad que había, o tomar acción. Y ese punto hizo que el rey y la reina, un día cuando le vieron y le dijeron, ¿qué te pasa? Nunca te hemos visto triste, porque había que sonreír delante del rey, ¿me entiendes? No podía uno estar a la par de su majestad con cara de puño. Y entonces dice que lo detectaron que estaba bien y él les contó que le había venido un amigo, que le había contado las noticias de cómo estaba Jerusalén. Y él les plantea que sí puede ir y ayudar y construir. Y lo que él parece es un gran problema. Porque uno a veces dice, ¿de dónde voy a pagar esto? ¿Y dónde voy a pagar esto? ¿Y dónde? Y de repente el señor, el rey y la reina le dicen, ¿qué necesitamos? Ah, madera, vaya, aquí está la carta. ¿Y qué necesitas? Ah, caballos, vaya, aquí está la carta. ¿Y qué necesitas? Trabajadores, vaya, aquí está la carta. Vaya, andate. Como que dice, lo que para vos es bien complicado y casi imposible, para Dios es más que posible. Lo único que tenés que estar es delante del rey, en el momento exacto, con las palabras exactas. Pero entonces, él llega ya, vimos la semana pasada, cómo no le reveló a nadie, cómo había mucha gente alrededor que estaba pendiente. Y de repente un día comienza a repartir responsabilidades. Y vuelvo al capítulo 3.1, porque dice, entonces se levantó el sumo sacerdote. Fíjese quién, el sumo sacerdote. Cualquiera diría, hermano, los sacerdotes no hacen nada. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad de trabajo y de acción. Y dice, con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, y ellos se arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. ¿Ve? De un punto A a un punto ¿qué? K. Esta es la parte que nos toca. ¿Qué hay que hacer? Hacerla. Hay veces estamos más pendientes de lo que otros no hacen. Yo no puedo creer. Un día me sorprendió que alguien me decía que había un pastor que se dedicaba a estoquear a otros pastores para ver cuántos likes tenían, cuánta gente estaba ahí, etc. Yo creo que todos vemos a todos, pero no con el morbo de estar pendiente si soy más grande o más pequeño. Porque al final el que quiera ser grande en el reino de los cielos ya sabe cómo tiene que ser, dice la palabra. Entonces, desde este punto es donde uno dice, bueno, Señor, qué bonito que estoy pendiente de hacer mi tarea. Y si el otro no la hace, pues es su rollo. Es que mire, pastor, yo siento que en el ministerio solo yo me esfuerzo y los demás nada que ver. Haga su parte. Si alguien le dijera a usted, por cada uno que haga, le voy a dar $1,000,000, estoy seguro que usted dijera que nadie haga porque lo quiero todo yo. Pero vivimos en ese sentido, de decir, aquel no hace y yo hago, aquel no se esfuerza, aquel es haragán y yo me sacrifico. Hermano, no es del que quiere ni el que corre. Es de quien Dios tiene misericordia, dice la palabra.
Y en este principio es donde encuentro, hermano, que ellos están haciendo. Y mire, y dice que junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri, y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, y ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Viene mi pregunta, para mí me la he hecho en esta cuarentena. ¿Cuál es mi delegación en el reino de los cielos? Todos tenemos atribuciones. Las personas más eficientes para mí en la vida son aquellas que tienen claro cuáles son sus atribuciones y las cumplen y no se fijan en si el otro cumple o no las suyas. No se, perdón el francés, echan porque otro vive echado. No se quejan porque el otro se queja. Simple y sencillamente es poderoso tener esa autosuficiencia de decir, esta es mi atribución. Le doy un ejemplo. En el tiempo de las noches de alabanza, que Moel tuvo su atribución de las noches de alabanza, y el precio que se pagó fue bien alto, y mire, no sé si fueron 90, 100 o no sé cuántos eventos, pero ¿qué logró eso? Transformar la manera de alabar y adorar en las iglesias. Porque nosotros allá como por la 30 entendimos que no era un concierto más. Va a venir fulano, va a venir mengano, jamás. Nosotros nos dimos cuenta de que la gente llegaba a observar y estábamos incidiendo en una iglesia en La Unión, en una iglesia en Chalchuapa, en una iglesia en Santa Ana, en una iglesia en La Libertad. ¿Por qué? Porque los muchachos de esas iglesias que iban a un concierto observaban, veían una propuesta de música, de adoración, de escenario, de vestuario, si usted lo quiere ver, de iluminación, de sonido, y cuando llegaban a su iglesia incidían en ese mover y fue una transformación total. Me explico, a mí me llamaba la gente, por ejemplo, de las compañías estas de venta de productos musicales y me decía, no tenemos la manera de agradecerles. ¿Por qué? Porque después de un evento, y si ahí hay una guitarra tal, sube la venta de esa guitarra y eso da de comer mucha gente y eso permite que podamos importar. Me explico. Entonces, y desde esas cosas más elementales, pues, no, hombre, venía aquella cantante diciendo, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, y usted tenía un montón de cipotías hermosas, jóvenes, deseosas de servir al Señor, cantando, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, de Marcela Gándara, ¿me entiende? Después de la semana de ella, en todas sus iglesias, con compromiso musical. Este es mi pensamiento. Aquí quiero ubicarle en algo con mucho respeto. Usted tiene que tener claro cuáles son sus responsabilidades o sus atribuciones en el reino de Dios. Una iglesia que anda queriendo hacer lo que otras iglesias hacen, un pastor que anda queriendo hacer lo que otros pastores hacen, un ministerio que no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, una persona cristiana que sabe cuál es su llamado y no lo hace, hermano, nunca va a pasar de donde está. Jamás. No, es que mire, pastor, fíjese que yo voy a andar en el congreso tal y voy a ir al congreso. Andan de congreso en congreso. Andan que en Guatemala, que en Honduras, que en Estados Unidos. Bueno, hoy no se puede tanto, ¿me entiendes? Que en tal lugar. Y solo viven en la capacitación de capacitar lo capacitado. ¿Tiene malo capacitarse? No. Pero yo creo que estudiar es para operar. No solo es conocimiento la cosa. Y muchas veces es una justificación para no hacer. Y aquí es donde yo reprendo ese tipo de actitudes. No están bien. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia se queda a la mitad del camino. La iglesia consume solamente la mitad de sus fuerzas, de su capacidad, alrededor de su responsabilidad en el reino. Cada uno tiene que tener una atribución. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la suya? Constantemente yo le digo a Dios, ¿cuál es la responsabilidad de Kemuel en el reino de los cielos, en la iglesia cristiana del Salvador? Y cuando uno tiene bien claro esa responsabilidad, es donde uno dice, Ebenezer, está esta satisfacción. Allá sea usted el sumo sacerdote, sea los que están ahí de los hombres de Jericó, sean los hijos de Sena, o sea quien sea, pero cuando se edifica lo que uno le toca hacer, le va bien. Ahora, oposición siempre hay. Fíjese que vamos para adelante. Dice el versículo 19, cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Versículo 19, capítulo 2. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Vamos en alto.
¿Cómo maneja usted la crítica? 22 años de ser pastor, antes me afectaba más. Siempre afecta. Pero me he dado cuenta de algo. No hay crítica cuando es basada en mentira que sea sustentable en el tiempo. Número uno. Número dos, viene una retribución de parte de Dios a esta crítica cuando uno tiene la postura correcta. De vez en cuando hay que responder, pero no siempre hay que responder. En este caso, sí, Nehemías le respondió y le dice en el versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esta es una de las respuestas perfectas. Primero le tiran la pelota a Dios, porque no se trata de tú a tú, ¿ok? Yo creo que uno tiene que saber con quién debatir. Si es una persona que no tiene ni rostro ni identidad en redes sociales, no te des el lujo de bajarte a ese nivel, por favor. No te des el lujo. ¿Por qué? Porque no tenés necesidad, ¿ok? Número uno. Número dos, si tú sabes que lo que estás haciendo es lo que Dios ha mandado que vos hagas, entonces hacelo. Y sabes de que lo que uno hace bien no siempre trae aplausos. Te sorprendería. De la misma familia muchas veces trae crítica. De los mismos hermanos, de los mismos consiervos. Siempre hay algunas situaciones alrededor que puedan parecer hasta complejas en el sentido de que hay gente que no está feliz con lo que uno está haciendo. Ya vas a la iglesia otra vez. Menos mal a saber a quién tenés ahí. Solo ahí pasás, solo en eso pensás. Ese tipo de cosas son críticas dentro de la misma casa. Pero de repente el Espíritu de Dios nos mueve en una ola distinta. El Espíritu de Dios sustenta tres cosas bien interesantes que son las que quiero plasmar hoy. Y número tres, quiero que por favor le ponga mucha atención a esta. Porque los críticos, tres personajes, miren, me da los nombres. Gesem, Sanbalat y Tobías. Chuladas. Gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Usted tiene que saber que cuando usted esté en algo, usted tiene que detectar quién son o quién es su enemigo o su detractor. Puede pecar de cualquier cosa menos de inocencia, no en el sentido infantil, sino de ser inocente, de no estar bien claro. Yo sé, y se lo he dicho varias veces en la iglesia, que yo tengo una, dos personas que yo sé que son detractores a muerte conmigo. Dos. Y estas personas no escatimarían esfuerzo en dañarme o dañar lo mío o a los míos o el ministerio. ¿Qué les he hecho? ¿Qué les puedo decir? Confusión de tiempo probablemente. Hay gente que cuando uno le aclara algo ya le tiene tanta roncha que por más que uno se lo aclare no lo van a creer. Y entonces uno tiene que avanzar. Sin embargo, ese avance es donde uno tiene que ubicarse en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque al menos usted tiene que estar consciente quiénes son. Aquí habían tres, Tobías, Sanbalat y Gesem. ¿Y ellos qué hacen? Mire su actitud, hermano. Hicieron escarnio. ¿Sabe qué es escarnio? Se burlan. Son cínicos. Como quien dice, ustedes que piensan que van a hacer algo aquí. No, hombre, miren, comienzan, aquí no pasa nada bueno. Y usted, o sea, la burla uno lo mata. Hay veces hay gente lo desanima más que se burlen de usted que lo insulten. Porque si lo insultan les saca el garbo. Pero si se desanima, es como que ay, se siente achicado, ¿me entiende? Ofendido porque se burlaron de usted, se burlaron de su ropa, se burlaron de su atuendo. Que le valga. Mire, usted tiene que aprender que el 95% de las cosas, no 25, no 94, le tienen que valer. Le tienen que pasar sobrando, le tienen que entrar por un oído, le tienen que salir por el otro. ¿Por qué? Porque no vienen de un corazón genuino. No es distinto como cuando alguien te dice, mira fulano, no estás obrando bien. No estás obrando bien. Yo te quiero decir que te quiero, que te aprecio, pero esto y esto y esto me parece que está muy mal de tu parte. Este planteamiento es de alguien que te quiere. Ese planteamiento se lo puedes hacer a alguien que querés. Pero cuando le prestamos atención a gente y sabe qué quiere, desviarnos de nuestro propósito.
quieren desviarnos de nuestro propósito central, que es el reino de Dios y su justicia. Punto. Hermano, ¿cómo explicarle? Para mí algo que es vital es el día domingo. Vaya. Sea en vivo, en línea, como quiera. Mi domingo no es negociable. Esa frase la tengo desde hace 20 años. Y el tiempo que no es negociable es porque yo creo de que nunca puedo sustituir aquello que me da vida por aquello que me desgasta la vida. ¿No? Y usted me pregunta, ¿a dónde? El domingo es de iglesia. Hay veces hasta se ríe de mí porque me ha tocado estar en otro país, en otro lugar, en otra actividad. ¿Y el domingo qué ando haciendo? Buscando una iglesia. Y ahí está, en el hotel todo, y ahí los dejo. Pero yo ahí voy temprano, veo dónde, una iglesia, me siento, no saben ni que soy pastor, me congrego, alabo a Dios, pongo en la ofrenda, canto, oro y regreso al hotel a recoger a los demás para irnos a Orlando o Disney, donde sea. ¿Me explico? Pero el punto es que para mí es como un sentido de responsabilidad. O sea, no puedo dejar tirado eso. Y si hay cosas que hacer, pues hay que hacerlas temprano, ¿me entiendes? Pero aquí es donde la burla, el escarnio, hermano, es algo que destruye. A la realidad era una. Jerusalén estaban destruidas todas sus puertas. Ahí, no, ahí entraba y salía quien quería. Como le dije la semana pasada, imagínese una ciudad que no tiene portones, no tiene las ventanas, ni siquiera vidrio porque están quebrados, mucho menos rejas. No hay puertas, no hay chapas. Todo está abierto. En el sentido del derecho, la propiedad puede ser suya, pero en el punto espiritual, a la hora de las horas, la propiedad que puede ser suya está bien, bien, o sea, entra quien sea, se lleva las cosas quien sea, y aquí es donde hay una complicación. Número 3, hermano, después que le dice que Dios nos levantará y ponen su confianza en Dios, porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero luego lo que dice después es claro, porque vosotros, no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ubiquémonos. Todos sabemos absolutamente de quién son las tortillas. Todos sabemos, hermano, quién es quién en la vida. Y yo sé que las promesas espirituales son mías. Hay veces yo ocupo frases como, no hay, pero hay. No hay, pero hay. Pero yo sé quién, yo sé que hay, aunque no hay. Porque la confianza está en el Señor. Porque Él es el proveedor, Él es el hacedor, es el dador. Él es el restaurador. Y cuando uno viene delante de Dios y pone su causa, Dios obra. No puede perder jamás el concepto de fe alrededor de ello. Número 3. Hermano, sepa algo. Qué tan delicado, qué tan complejo es el hecho de ubicar a los demás. David se lo dijo a Goliat. Cuando le dice, venís a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, de quien tú has blasfemado, y este mismo día daré tu carne a los cuervos, no sé qué, a las aves. Esa frase, hermano, ¡pah!, fue un puñetazo aquí, mire, al alma de Goliat. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber qué responde. Espiritualmente hablando, las respuestas deben de ser inteligentes a las situaciones. Espiritualmente hablando, usted tiene que voltear a ver a la enfermedad y en el nombre de Jesús apartarla de su cuerpo. Espiritualmente hablando, usted tiene que hablarle, hermano, a qué, al entorno. Mire, un amigo tenía una frase, yo hasta la billetera le hablo. Y decía, en el nombre de Jesús, yo declaro que en esta bolsa de cuero, decía, refiriéndose a la billetera, habrá provisión para cubrir las necesidades de mis hijos. Es hablarle a las cosas, no tenga miedo de hablarle a las cosas. Dice la palabra que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Y aquí es, mi estimada iglesia, donde usted tiene que aprender a madurar espiritualmente, a no quebrarse por una mala noticia, a no desvanecerse por una situación. ¿Por qué? Porque entonces entra el miedo, entra el pavor, entra el dolor, y cuando menos sentimos, hermano, es donde todos estos elementos vienen a confabular contra nosotros y nos comió el mandado. ¿Por qué? Porque no lo hicimos. Y entonces vamos a caer en el error
del hombre aquel que le habían dado un talento. Y le dice, como yo sé que tú eras duro, que no sé qué, entonces fíjate que lo guardé y aquí está. Y no, pues lo di a nadie para multiplicarlo. Y el Señor le dice, ¿qué? ¿Te di esto? ¿Y qué pasó? No es que yo te tuve miedo. Si no se trata de eso. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, mucha. De ahí no lo arrebata nadie más. Espiritualmente hablando, lo que usted no agarra, lo agarra otro. Lo que usted no decreta, lo decreta otro. Lo que usted no le pone un alto, otro le va a poner un alto. Y así funciona el mundo espiritual. Le dijo aquel, el centurión, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Algo así le dice. Una oración tuya bastará. O sea, está diciéndole, yo sé quién eres en el reino de los cielos. Yo sé que en ti he confiado y mi alma en ti espera. Señores, estamos delante de tiempos bien intensos. Estos tiempos sí que son difíciles, pero no son imposibles de sobrellevar. Estos tiempos no son para rendirnos. Estamos a las puertas de ver el glorioso retorno de Cristo. Estamos a las puertas de ver la bendición que representa esta generación. Como le dije a un grupo de pastores que reuní, estamos viendo el cumplimiento profético de los últimos tiempos delante de nuestros ojos. Nunca pensamos que viviríamos y seríamos parte de esa generación. Nunca pensamos que sería un privilegio que nosotros veríamos con nuestros hijos. Y la palabra se cumple de principio a fin. Y no sé si estamos en principio de dolores, estamos en finales de dolores o en medio de dolores. Solo sé que estamos en el tiempo perfecto y la venida de Cristo se anuncia. La trompeta ya se siente, ya se imagina uno el turú, turú, turú. Y encontrarnos con el Señor en las nubes. Y poderle decir, bien, buen siervo, bueno y fiel, escuchar esa palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, qué maravillosa esa experiencia, qué maravilloso, por eso no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Qué no está haciendo? ¿Qué dejó de hacer por prudencia? ¿Qué dejó de hacer por cuidarse? ¿Qué dejó de hacer por respeto? Por el momento, hermano, replantéeselo. Porque esa es mi intención con este estudio de Nehemías, que te replantees en el 2021 lo que quedó a medias al inicio del 2020. Que sepas que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que sepas que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino que de dominio propio, de autoridad y de poder para que puedas ejecutar las cosas. Ahí es donde está tu actitud, ahí es donde está tu accionar. Y ahí es donde tendrás que trabajar muchísimo en esa atribución que el Señor nos ha dado. Y sobre esto, hermano, es la posición de Nehemías en esta hora. Vea por favor el versículo 4 del capítulo 10. Le dice, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos en despojo de la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado, dice el texto, delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Última reflexión, pero no más importante que las anteriores. Iglesia, quéjese con Dios. Ahí está su consuelo. Porque le dije temprano, la crítica duele. Pero ¿dónde la debe llevar uno? A la presencia de Dios. Quéjese con Dios, por favor. Ahí es donde debe estar todo, absolutamente todo. Ahí vuelque todo, echa toda tu ansiedad sobre Él. Echa tu dolor sobre Él, echa todo tu llanto sobre Él. Y vas a ver cómo el Dios Todopoderoso te levanta. Mira, y te recuerdo ese arte. Ese es un Dinora II que tengo ahí atrás, mira. Dinora II es la artista. Y ese Dinora II, ese segundo que tengo aquí, la segunda lo expresa perfectamente con esa acuarela que tuve el privilegio de adquirir en una exposición que montó ella hace algún tiempo. Y me llamó la atención el nombre, Levantado por Dios. Ese es el nombre de esa acuarela. Y cuando le decía yo a la segunda, mira, explícame más o menos qué es lo que tú entendés en esa obra.
mi vida, me dijo. Como el Dios Todopoderoso no me deja caer y me sostiene y me levanta por Dios. El nombre del suyo, si es miembro de que muere, es levantado por Dios. Es un hombre espiritual y una persona que es levantada por Dios nunca vive en el suelo, señores. Se cae, pero es levantada por Dios. Se raspa, pero es levantada por Dios. ¿Me entiende? Es levantada por Dios. ¿Para qué? No para exhibirle en vergüenza, sino para comprometernos nosotros de que el Dios justo que cumple sus promesas en nosotros nos permite a nosotros alcanzar nuestras atribuciones y responsabilidades. Iglesia, tenemos un tiempo de oro en esta hora. Y así como este segundo nos cuenta la historia en ese cuadro, así el Espíritu Santo, yo deseo que hable a tu corazón y pueda decirte en esta hora qué atribución tenés pendiente y haceme un favor, te doy yo una atribución, reenvía esta enseñanza, volvete evangelizador. Yo soy seguro que mucha gente que está en letargo, que está en pasividad, está medio dormida, necesita escuchar palabra. Mandáselas por WhatsApp. Decile, mira, quiero que oigas esta enseñanza y que el Espíritu Santo te hable a tu corazón. En el nombre de Jesús, si hubiera alguien sin Cristo ahí donde está, pueda decirle, te acepto en mi corazón. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En tu nombre hemos orado hoy. Amén y amén. Y también queremos presentar delante de usted lo que de su mano hemos recibido, Señor, siendo agradecidos y entendiendo la bendición que hay en recibir, pero también en dar. Y venimos a este alfolí presentando de lo que de su mano hemos recibido, agradecidos, Dios, y bendiciendo su nombre, Dios. Reconociendo, Dios, que usted es el dador de provisión. Y hoy bendecimos las ofrendas, consagramos los diezmos y presentamos en este alfolí de lo que su mano nos ha dado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hay una cuenta en el Banco América Central, 2006-24880, corriente a nombre de Iglesia Kemuel, 2006-24880, donde usted puede presentar aquello que el Señor ha puesto en su corazón. Muchas gracias, Iglesia. Qué hermoso podernos encontrar acá. Y recuerde, si quiere asistir con nosotros el domingo al Barceló, llame al 7777-4456, reserve sus sillas en los horarios de su elección. Mañana reunión de hombres y matrimonios aquí mismo a las 7 de la noche. El día viernes tenemos nuestro culto de Level Up. El día sábado tenemos nuestro culto de Projecti y también nuestro evento mensual de mujeres a las 4:30, y puede también reservar en el WhatsApp de la iglesia. Estamos despedidos. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Que tengan una bendecida noche. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.